Después de la última inspección de la obra del aeropuerto, el diputado Edgar Contaja, presidente de la bancada parlamentaria del Movimiento al Socialismo en Oruro, indicó que no toda la población orureña decidió que el aeropuerto de Oruro tenga la denominación del primer aviador orureño, Juan Mendoza, y que por lo tanto el nombre de la terminal aérea será la de Aeropuerto Internacional de Oruro. Tiene que quedarse con el nombre de Aeropuerto Internacional de Oruro simplemente, en el sentido de que esto todavía tiene que seguramente ir a un tratamiento y una aceptación de la población orureña, si es que se cambia tal cual ha pedido la población orureña, porque entendamos también de que no ha sido el pedido total de toda la población orureña. El departamento de Oruro, no hay que olvidarse que compone también las provincias. En ese sentido, ha habido una posición por parte de las provincias de que pueda cambiarse el nombre. En ese sentido, yo no quiero entrar en polémica, sino desde mi punto de vista, el nombre para mí, para la tranquilidad de todos los orureños y todo, es más pertinente que se quede con el nombre de departamento de Oruro, y no se puede hablar si se queda con el nombre de Evo o con el nombre de Jaime Mendoza.